Estamos aquí y nos encontramos aquí desde el año 1969, cuando se fundó la urbanización La Victoria, gracias a papá y mamá que nos trajeron a este muy lindo y hermoso paraíso. La huevona, ¿qué va a creer? Por cierto, ya dentro de pocos minutos vi de la actividad. A ver, seguir robando cámara, güey. Aquí ahora. Ay, Dios mío. No seas tan duro, que hay que pagar gastos. No es obligado. No es obligado, pero es un gesto nada más. Y los muchachos, los niños, los hijos de la ley, los representantes tienen, ayer estuvieron con caritas, con los ratificados, hacen horas sus órdenes, Nelly, todo el equipo organizado, que estoy esfuerzo. Me quemo, ye. No, un placer estar ahí con todos los muchachos, un respeto tremendo, estoy llegando, vamos a ver cómo está todo por allí, y un placer saludarlos a todos, un abrazo fraternal. Esta es la victoria, también con mi futuro beisbolista, aquí es la victoria, disfrutando un día como hoy, 30 de diciembre. Celebrando el fin de año. ¡Que viva! Dale un saludo ahí a la gente. Bueno, muchos saludos para la gente victoriana. Con mucho cariño del control de Cubo. Con cariño. Claro. ¿El saludo para quién? Para Victoria. ¡Para la Victoria! ¡Un abrazo! ¡Dale, dale! Bueno, buenas tardes. Estoy muy contento aquí en mi tierra, en mi pueblo, La Victoria. Mi urbanización con toda mi gente, pasándola bien. Un placer volver a compartir con la gente, nosotros desde pequeños aquí en la calle. ¿Qué? Saludos a la gente de La Victoria. Dale. Un saludo. Saluda a la gente. ¡Ey! ¡Qué bonita esta reunión! Dale un saludo ahí a La Victoria. ¡Epa! Vos sos novito, ¿verdad? Sí. Ay, novito está bien. Un saludo ahí a la gente. Un saludo a la gente de La Victoria, mi hermano querido. No sea la primera vez que se reúne. Un saludo victoriano a toda la gente de aquí, hermano de La Victoria. Feliz noche, feliz año nuevo. Yo voy a pedir. Señores, eso es cierto. Les voy a presentar un personaje que tenía más de 20 años y no aparecía aquí. Y por fin logramos que viniera para el encuentro victoriano. Con ustedes, el popular Free. ¿Cómo está? Bueno, después de tantos años sin venir, tengo la grata satisfacción de encontrarme con la misma gente. Algunos ya desaparecidos, pero los que estamos... Todavía baila breakdance. Estamos disfrutando de este momento tan ameno y alegre de que cada vez se está haciendo mejor el evento hasta que logremos hacer una feria. Eso es positivo. Y nunca llegó. Yumar nunca le gusta decir nada. Yumar, después de haber sido la peña de los jugadores, pero la primera peña que trae una parabólica. Mira, solo había en Los Olivos, parabólica.
llegó esa parabólica a la peña y todo el mundo dijo, Yumar, te volviste loco. ¿Cómo traes esta vaina para acá que cuesta tanto? ¿Qué le dices tú a esta gente que cree en ti? Muy buenas noches. En verdad muy contento y agradecido por pertenecer a ustedes, a esta la parroquia aquí de la Victoria. Y en verdad, y como tú dices, ¿no? Esa fue la primera peña hípica pionera en Venezuela, ¿viste? La que existió con la primera señal satelital, del cual estamos orgullosos y que tengan aquí la Victoria, que declaro así de todos ustedes. ¿Verdad? Los aprecio mucho, un abrazo y una feliz Navidad para todos. Y orgulloso de pertenecer a la Victoria que nació para acá. Gracias, hermano. Los quiero mucho. Mira, lo que pasa es que me llevo mi trabajo lo más fácil. Buscar las placas. Mira, Elio, ven acá, ayúdame, mi hermano. Mi viejo, ya no da. Vos sabés que Joaquín no lo está tocando, ¿no? Está fallo, Oscar. Entonces, venimos. Léeme lo que dice ahí. Mira. Sí, sí. Bueno, el comité organizador del quinto reencuentro victoriano tiene el honor de hacer entrega del presente reconocimiento al señor Yumar Fernández por ser uno de los primeros empresarios que tuvo la visión de invertir en nuestra urbanización, creando empleo y apoyo a la comunidad en cuanto al deporte y obras benéficas del sector. Por el comité organizador, Jorge Hernández, Eli González, Mario Barrios, Maracaibo. La Victoria, 30 de diciembre. Fuerte el aplauso para Yumar. Y lo leyó el presidente Asomada. Yumar se dejó de las mujeres, ¿viste? Para que no lo molestara. Esta es la gente que hace grande a nuestra patria. Un placer, hermano, un placer. Que siga triunfando, hermano querido. Iba a acabar con Ernie, pero Tino le dijo, no hay más para que Yumar. Oíste, hola Yumar. Hola, bueno, ¿verdad? Mi contento y agradecido. Le despido a ustedes con mucho gusto y esto para ustedes. Gracias, mi hermano. Que Dios me lo cuide. Amén. Gracias, Ernie. Sigue trabajando, Yumar. Chicos, reconocimiento. Bueno, estimados amigos, agradeciendo de una u otra forma, de una forma cordial, amena, agradecida de que todos estemos cumpliendo con un año más dentro de lo que es esta verbena, este fin de año de la Victoria. Y sobre todas las cosas, deseamos a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Cuídense y que Dios los bendiga. Randy, un ícono de la Victoria, nos instó con esto se encuentra presente, porque está horneando un pollo a la cerveza. Se va a ver el pueblo perdido. Ese viene ahora por allí. Un saludo bien grande aquí a la gente de la Victoria, pegándoselo como siempre, disfrutando de la gaita sabrosa. Feliz aquí disfrutando con la gente de la Victoria, mi hermano. Desde el tiempo que no veía muchas caras, mi hermano, de muchachos, es que follé. Bueno, yo otra vez volver a esta cámara, para mí es un placer. Y poder decir que mejor que imposible. O sea, la estamos pasando bien. Le damos gracias a toda la gente que de una u otra forma hizo un lindo trabajo para que esto sea lo que ahorita es. Un evento de buena magnitud. Muchas gracias. Pero yo me siento aquí. ¡Eh! ¡La verga!
un tema que hizo que Ricardo en el año se ¿Qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa? Que ya tienes tus maletas prendidas.